tots. Benvinguts a la roda de premsa del capità del Futbol Club Barcelona, Sergi Busquets. Comencem amb la primera pregunta, Pol Martínez, Barça TV. Ich fange an mit der ersten Frage von Barça TV. Bon dia, Sergio. Pol Martínez de Barça TV. Preguntant una mica com afronteu el partit de demà, tenint en compte que és el primer partit de la Lliga de Campions, aquesta nova edició 2021-2022. Sí, no t'escoltem. Wir hören Sie nicht. M'hauríeu d'escoltar. Ara m'escolteu? Estic escoltant jo la traducció. Estem tenint uns petits problemes tècnics. Es gibt ein paar technische Probleme. Jo estic escoltant la traducció en alemany. Ara, Pol, pots fer la pregunta. Perfecte. Bon dia, Sergio. Sergio Martínez, de Barça TV. Preguntar-te com afronteu aquest primer partit de la Lliga de Campions, tenint en compte que és el primer partit i també tenint en compte el rival, el Bayern de Múnich, i sobretot l'últim precedent, si s'afronta de manera especial. Gràcies. Bueno, amb moltes ganes, molta il·lusió de començar una competició molt il·lusionant. Tenim un grup molt difícil, és el primer equip a casa. Jo crec que seria clau treure un bon resultat, però sabem que cada un tenim un rival de molta entitat, molt difícil, molt sòlid, un equip que domina en totes les facetes del joc i esperem fer el nostre partit i estar al millor nivell per treure una victòria i començar bé a la primera jornada de la fase de grups. Torn per Alejandro Segura, Radio Marca. Hola, Sergio, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Como capitán del club, como capitán del Barça... Un segon, Alejandro, no t'escoltem. Ara. Hola, Sergio, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Como capitán del club, como capitán de la primera plantilla, ¿qué te parece este cruce de declaraciones entre Joan Laporta, Ronald Koeman, que si renovación con condiciones, que si Koeman dice que Laporta se ha excedido en sus declaraciones? ¿Qué te parece todo esto? Gracias. No, bueno, quizás es un tema que tengan que hablar entre ellos. Cada uno es dueño de sus palabras y de sus declaraciones, ¿no? Al final, lo que queremos todo es el bien del equipo, el bien del club, de la afición, de la entidad, y yo creo que ellos también lo quieren. Así que, bueno, pues si tienen algún problema entre ellos habrá que hablarlos, pero yo creo que no es así, que cada uno ha dado su opinión y que, como he dicho antes, lo que queremos es lo mejor para el equipo y para el club. Tor per Sergi Capdevila, Diari Esport. Què tal, Ana Sergio? Te quería preguntar yo por Memphis Depay, que en apenas unas semanas se ha convertido en uno de los referentes para la afición, genera ilusión y un poco cómo es dentro del vestuario y hasta ahora qué has percibido de él a nivel deportivo y un poco también de ese aura que tiene. Sí, a nivel deportivo ya lo he visto, ¿no? Que ha empezado muy bien, ayudando al equipo. No solo con goles y asistencias, sino con su trabajo. Sabemos que es un jugador muy importante en su selección, que venía de hacer muy buenas temporadas en cuanto al nivel y las estadísticas en su equipo. Y yo creo que ha sido un gran fichaje y ojalá sea el inicio de unas temporadas en las que su importancia a nivel de goles y asistencias esté por encima, pero que sobre todo sea un jugador en todos los sentidos muy, muy importantes. Yo creo que ha conectado muy bien con la afición, que ha ilusionado. Y luego a nivel interno se ha adaptado muy bien. Tenía compañeros como Frenkie, ahora como Luke también, que seguro que se lo han puesto un poco más fácil, como el míster, que lo conocía. Pero en todo momento su predisposición ha sido muy buena. Es muy abierto, está pendiente de aprender todo, de conocer a los compañeros, de crear buen ambiente. Y la verdad es que siempre son bienvenidos los jugadores así. Pregunta Oriol Tortajada, l'Esportiu. Hola, Sergio, bon dia. La meva pregunta és directa. El Barça pot guanyar una Champions sense Leo Messi? El futbol pot passar de tot, no? Sabem que l'any passat, per exemple, el Chelsea amb una gran plantilla no entrava a primera hora dins del grup dels favorits i va guanyar la Champions. Al final és molt important com estem a nivell col·lectiu, a nivell d'equip, que és el que prevaleix avui en dia normalment en el món de futbol. Sabem que no tenim el Leo, que no tenim les seves individualitats,
però ho hem d'intentar i amb això estem, no? Estem il·lusionats amb una nova etapa, amb una nova Champions. Demà comença, sabem que no serà un partit fàcil, però sempre som conscients de la dificultat, però tenim molta ambició en aquest equip i en començar bé la Champions i mica en mica doncs, ser un equip molt sòlid, un rival dur i que ens doni doncs, per arribar a competir i per què no. Per Francesc Latorre, TV3. Hola, Sergio, bon dia. Com a veterà de l'equip i peça clau al mig camp, jo et volia demanar si tu ets dels que penses que el Barça ha de jugar 4-3-3 sí o sí, o que en funció de la situació de l'equip, del rival, dels jugadors disponibles, s'ha d'estar obert a jugar amb un altre dibuix. Jo crec que depèn, com tu dius, de tot, no? Una mica de l'equip contrari, encara que sempre has de ser fidel al teu estil i el que vols i la teva proposta, però també els jugadors que tinguis a la plantilla o que estiguin disponibles per jugar, jo crec que és una barreja, un cúmul de moltes coses i si som menys previsibles, doncs molt millor, no? Tindre moltes variants, jo crec que pot estar molt bé i el que més ja depèn de l'entrenador i la seva manera de pensar i preparar els partits i el que vulgui del nostre equip, tenint en compte també, com he dit abans, el que pot fer el rival. Anem amb la següent pregunta. Albert Hernández, Televisió Espanyola. Hola, Sergio. Yo te quería preguntar por el míster, por Koeman. En verano su continuidad estuvo en duda. Al final se decidió que Ronald siguiera como entrenador y ahora incluso se está hablando de una renovación para reforzarle. En la plantilla, ¿vosotros tenéis confianza en Koeman, en la figura de Koeman? Por supuesto, nosotros tenemos confianza en el entrenador, en el staff y en todos los que estamos aquí dentro del mismo barco. Sabemos que venimos de una situación muy difícil, de muchos cambios en todos los sentidos. Pero eso son decisiones del presidente y todos los que estamos aquí dentro siempre remamos en la misma dirección. Torn per Marc Marvà, BTV. Hola, Sergio. Marc Marvà de la porteria de BTV. Encara cueja i sentíem a parlar parlaves de Messi. Volia saber, com ara capità de l'equip, que has heredat el seu braçalet, com vas viure tots aquells dies i com et va quedar el cos després que marxés? Bueno, doncs jo crec com la majoria, no? De sobte, en un estat de xoc per tot el que era Leo pel Barça, per tot el que era Leo personalment per a mi, per la meva família, la seva família, bueno, un cúmul de sensacions difícils de digerir, però no dependien de nosaltres i ja venien així, no? Va ser dur, però ara, com he dit abans, hem d'intentar canviar el xip, ho portem fent durant uns dies i estem a l'inici pràcticament de la temporada, així que encara queda molt, però ens hem d'acostumar i intentar jugar sense el Leo, tot el que comportava per nosaltres a nivell individual i a nivell col·lectiu i el que és el Leo, no? Al món del futbol. Turno para Javier Cáceres, del Süddeutsche Zeitung. Hola, Sergio. El Bayern ha conservado la mayoría de las figuras que ganó la Champions en Lisboa. Tiene un técnico nuevo que, curiosamente, llegó a ser jefe de Alfred Schroeder, el asistente de Ronald. No sé en qué medida ya han empezado a analizar el partido, si ves algún cambio con respecto al Bayern que se enfrentó a ustedes en Lisboa. Y perdona que hurguen la herida, pero ¿cómo habéis metabolizado aquel 8-2? Bueno, es un entrenador nuevo, supongo que tendrá sus características y querrá que su equipo juegue a su manera. Entonces son dos entrenadores que tienen su idea, que son diferentes, aunque es cierto que han mantenido todo el bloque y prácticamente bastantes jugadores, aunque algunos se han quedado por el camino, como puede ser Thiago, que era un jugador muy importante para ellos. Pero es un equipo muy difícil, muy completo y que bueno, pues que seguro que va a querer ganar, empezar bien como nosotros la fase de grupos, en un grupo que, como he dicho antes, no es nada fácil. Y respecto a lo que pasó, bueno, son cosas que vienen dadas y son cosas que son difíciles de aceptar, pero que el mundo del fútbol es así, ¿no? Muchas veces tiene resultados positivos, otras negativos, la manera
en que lo encajas y bueno, ha pasado tiempo, ya estamos mentalizados de que tiene que ser diferente, de que tenemos que salir por el partido y que va a ser totalmente diferente porque son temporadas diferentes, equipos diferentes, circunstancias diferentes y ojalá sea así. Dos últimas preguntas. Robin Jongsman, de Telegraph. Hola, Sergio. Después del último partido contra el Bayern, Ronald Koeman llegó a Barça. ¿Puedes contar sobre el impacto del míster desde entonces? Sí, ha tenido un gran impacto. Está claro que, como he dicho en anterior pregunta, hemos estado en situaciones muy difíciles en los últimos años, incluso en un pasado muy, muy corto de tiempo, de muchos cambios a nivel de jugadores, de presidencia, de todos los estamentos del club y bueno, pues él ha sido parte fundamental porque para eso lo trajeron, para hacer ese cambio en unas circunstancias muy difíciles que se sumaban a las de la pandemia. Y yo creo que ha tenido un gran impacto, que él sabe lo que quiere, tiene mucha experiencia, él quiere trabajar y en ello está. Última pregunta, Sergi Ninou, RKB. Hola, Sergio. En els dos últims partits de Champions al Camp Nou, 0-3 contra la Juventus, 1-4 contra el PSG, què cal fer demà perquè sigui totalment diferent i no reparteixin uns resultats tan negatius? Gràcies. Al final, el món del futbol està clar que es guanya i es perd. Com tu dius, no tenia aquesta dada dels dos últims partits, però bueno, crec que no són dels dos últims. El de la Juve pot ser, però l'altre segur que no. I res, jo també he guanyat moltes coses, he guanyat molts títols, he guanyat molts partits a molts equips i no estic pensant en això tampoc, així que ni per lo negatiu ni per lo positiu s'ha de ser així. Com he dit abans, toca afrontar una nova etapa del club, una nova competició, una nova temporada i hem d'estar mentalitzats de saber el que volem fer al camp contra el rival que tenim davant, que és un gran rival, i intentar començar de la millor manera possible. Y muchas gracias a todos. Gracias.